Saludos, 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 saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, señores. El país celebra. Todavía el país celebra. Qué bueno que los dominicanos tenemos un motivo para celebrar. Qué bueno que una dominicana pudo poner muy en alto el nombre de esta nación. Sí, señores, República Dominicana celebró en grande el triunfo de la joven Marileidy Paulino allá en las Olimpiadas de París. Qué bueno que una dominicana puso en alto la bandera tricolor. Y qué bueno que hizo sonar el himno nacional de nuestro país. Marileidy Paulino, una jovencita que entrenó duro en medio de su precaria situación económica, que se preparó, se formó. Esa jovencita hoy entra a la historia como la primera dominicana en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Y de paso se convierte en la persona que más medallas ha ganado en unos Juegos Olímpicos. Porque hay que recordar que en los Juegos Olímpicos de Tokio, ella ganó dos medallas de plata y ahora ha obtenido una medalla de oro. Y qué bueno. Qué bueno que ha ganado esta medalla de oro. Pero no solo fue, señores, que Marileidy Paulino ganó la medalla de oro. Es que Marileidy Paulino también rompió el récord olímpico de los 400 metros femeninos en esos Juegos de París. Impuso un nuevo récord olímpico, Marileidy. Pero además de eso, ella, una vez más, expresa que todo cuanto hace, lo hace porque Dios es quien le acompaña en cada carrera. Y el triunfo de Marileidy puso a celebrar, puso a celebrar el país. Los dominicanos gozaron por todas partes. Por ejemplo, eran las 2 de la tarde y el país prácticamente se paralizó. Por ejemplo, en la parada Mocana, a esa hora hay gente que va a comer en la parada Mocana, que está en el kilómetro 45 de la autopista Duarte. Pues, señores, a esa hora la gente dejó de comer para concentrarse a ver esa carrera. Vamos a ver el video que nos manda Rubén Díaz desde la parada Mocana para que ustedes sean testigos de lo que allí pasó a la hora de esa carrera. Vámonos, que fumó. Un pescado que se comió en la Mocana. Acelera, acelera, muchacha. Vámonos, vámonos. Un pescado en la Mocana que se comió. Un pescado en la Mocana que se comió. Ahí viene. Aprieta, aprieta.
récord! ¡Lo rompió! ¡Lo rompió! ¡Ah! Todo el que estaba ahí se puso a celebrar, señores. Eso fue. Ese solamente, esa que mostramos, es solo una muestra de lo que pasó en el país completo. El país se paralizó. Todo el mundo estaba pendiente a esa actuación de Marilady Paulino, a esa actuación de Marilady que corrió para poner en grande a este país, que corrió para que el himno nacional de República Dominicana sonara en esos Juegos Olímpicos de París. Corrió y corrió duro y curvero. Otro que estuvo muy pendiente a la carrera de Marilady Paulino, y por cierto agradezco a Andrés, a cariñosamente Go, que me hace llegar el video de Hipólito Mejía, que estaba Hipólito Mejía pendiente a esa carrera de Marilady. Estaba Mr. Hipólito Mejía y Domínguez, y estaba viendo la carrera junto a unos amigos en su casa. Miren lo que pasó con Hipólito, miren lo que decía Hipólito. Bueno, aprieta. Bueno, está apretando ya la morenita. Está apretando la morenita. Eso, señores, fue parte de lo que vivió el país. De lo que vivió el país, así como estaba Hipólito, estábamos todos gozando con esta hazaña de Marilady Paulino, que puso a vibrar los corazones de los dominicanos. Y si esto estaba pasando aquí, yo me imagino a los dominicanos que viven fuera de este territorio, cuando vieron esta carrera de esta muchacha que lo hizo por el país, puso en alto el nombre de la República Dominicana. Qué bueno que Marilady lo hizo. Qué bueno que lo hizo. Paralizó el país, un país que estaba dándole todas esas vibras para que esta muchacha siguiera hacia adelante y lograra imponer un récord mundial, porque eso fue lo otro, que no, el récord mundial, no, récord olímpico. Y no impuso récord mundial, porque yo no sé por qué ella, como que cuando vio que ya está ganada, como que le baja, no sigue, no acelera. Después que ella ya vio que no lo alcanza nadie, como que va frenando. Si ella hubiese seguido con el mismo impulso que llevaba desde el principio,
bate el récord mundial, que no lo rompió, rompió el récord olímpico, pero ha hecho una extraordinaria carrera Marilady Paulino y ha puesto a vibrar los corazones de los dominicanos que estuvieron pendientes, muy pendientes a esa carrera. Yo veo que hay muchos canales que se van a la comunidad natal de Marilady a grabar lo que pasa allí, pero no es lo que pasa ahí, es lo que está pasando en el país. Imagínese usted, los familiares de ella están siempre pendientes a su carrera y su cosa, pero los familiares ya no son los únicos que están pendientes a Marilady. Ya Marilady es una héroe de este país que goza cada vez que ella participa en una carrera. Ahí está. Ella, con su oro, pues puso a sonar las notas del himno nacional dominicano en los Juegos Olímpicos de París. Marilady Paulino prometió que vendría como una bomba y lo cumplió en grande. Oro para República Dominicana, el cual vino acompañado de un récord olímpico para los 400 metros. El himno nacional vuelve a ser entonado en los Juegos Olímpicos. Y por primera vez en la historia, la protagonista fue una. Tras el resonante triunfo en las piernas de Marilady, quien registró su presea dorada tras detener el reloj en 48-15 y junto a la máxima medalla colgada también de la marca olímpica. Una brillante carrera en que la quisqueyana demostró sus grandes dotes de corredora y de esta manera completar un gran ciclo dorado que las llevó a coronarse en los centroamericanos de El Salvador y los panamericanos de Chile, ambos efectuados el año pasado, y ahora se despide con la máxima medalla colgada en su cuello. Ella dejó atrás la marca olímpica, que era de 48.25, y estaba en poder de Marie-José Pérez de Francia, quien lo había alcanzado en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta. Al conseguir su presea, este es el cuarto oro logrado por República Dominicana en la historia de 60 años de participaciones en el laureado evento, y es el primero desde que Félix Sánchez alcanzó su segundo en Londres en el 2012, tras coronarse 47.6 en los 400 metros con vallas. Su brillante registro llega justo 20 años después, desde que el propio Super Sánchez alcanzara el primer oro para los dominicanos en su historia, tras su éxito en Atenas 2004, en que culminó con tiempo de 47.6. Mientras que también se produce justo 4 décadas después que Pedro Julio Nolasco se convirtió en el primero en colocar a Quisqueya en el medallero mundial tras ganar un bronce en Los Ángeles en 1984. La otra medalla de oro está en poder de Félix Díaz,
quien alcanzó su distinción en Beijing en el 2008 tras derrotar 12-4 a Manus Brujumon de Tailandia en los 64 kilogramos peso welter. Este oro de Mary Lady le otorga a República Dominicana su tercera medalla en París 2024, y en este aspecto solo es superado por las 5 que alcanzó en Tokio 2020. Precisamente en ese certamen efectuado en el 2021, la nativa de Don Gregorio Nisao, Mary Lady, quedó con la presea de plata en esta pista prueba tras cronometrar 49-20, siendo solo superada por Jamie Miller de Bahamas, quien hizo 48-36. Su medalla es la número 15 en las 6 décadas de presencia quisqueyana en los Juegos Olímpicos y la 6ª del atletismo, en que ella ha sido gran figura en al menos 3, pues Sánchez registró sus 2 oros y Luguelín Santos fue plata en el 2012. De hecho, ella se convierte en la única atleta dominicana con al menos 3 medallas en los Juegos Olímpicos. Mary Lady, con este oro, su grandeza se erige más y más en el atletismo mundial. Qué bueno es que República Dominicana tenga una atleta con esta categoría. Qué bueno que, venciendo todos los obstáculos de la vida, Mary Lady hoy es un ejemplo para que usted sepa que sí se puede, y que cuando usted cuenta con la ayuda de Dios, todo le es posible.